los oraciones. Cruda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que sea iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principios y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Yedam Guru Ratna Mandala Kamniya Tayami. So, welcome to the class, Dying Happy. Bienvenidos a la clase, Tener un buen morir. Okay, now we're looking at actually how to live a full life. Ahora estamos en el tema, de hecho, de cómo vivir una vida completa, plena. Because, you know, I mean, death comes when we don't expect it. Porque la muerte llega cuando no la esperamos. And so the only thing we can do is live a really good life. Y entonces la única cosa que realmente podemos hacer es tener una, vivir una buena vida. Okay, and then basically whenever death comes, we feel good, we feel reasonably comfortable. Y básicamente en el momento de la muerte, cuando este sea, nos sentimos bien. Básicamente nos sentimos cómodos. Okay. Now, to be realistic, you know, when the end of our life does come close, if obviously we're going to not going to be very comfortable. Y para ser realistas, cuando el final de nuestra vida esté cercano, pues no vamos a estar cómodos. You know, but then what we do is we reflect on the life we've had. Pero lo que hacemos es que nos reflejamos en la vida que hemos tenido. And then we make, you know, we draw a conclusion or we have a response. Y luego tenemos una conclusión, una respuesta. Okay, and so what that really is that how do we live our life? Y esta es realmente cómo es que vivimos nuestra vida. Okay, now the subject, it doesn't really translate into Spanish. El tema no es traducido perfectamente al español. Because in English it is to be to live fearlessly, which, you know, in the Spanish we said to live without fear. Porque el término en inglés es el que explicó Yampa y en español la traducción sería como vivir sin miedo. Okay, so you mean, I guess we could say live courageously. Podríamos decir vivir valientemente. Okay, so maybe that's a better way to say it. Quizá esta sea una mejor manera de decirlo. But fear is a valid emotion. Well, it's not a valid emotion, but it is an emotion. El miedo es una emoción válida. Quizás no sea una válida, pero es una emoción en sí. So how do you deal with fear? Entonces, ¿cómo lidias con el miedo? Okay, well, you have confidence. Bueno, tienes confianza. Or just mindfulness. O atención consciente. Okay, but you know you're fully engaged, so therefore you don't have any place for fear. Entonces estás totalmente comprometido, entonces ya no dejas ningún espacio para el miedo. Okay, so so in regards to your life. Ahora en relación a tu vida. Okay, then how would you do that? ¿Cómo hacer esto? Well, being convinced about your actions. Entonces, estar convencido de tus acciones. No, what I'm doing is perfectly clear to me, to myself. Lo que estoy haciendo me queda muy claro. Okay, so therefore then you don't have any fear, you don't have any doubts. Entonces ahí no tienes ninguna duda, ningún miedo. Okay, so in Buddhism there's actually two types of doubt. En el budismo hay dos tipos de duda. One is very debilitating. It makes you very weak, and the other one inspires you.
Una de estas te hace muy débil y la otra te inspira. So in Buddhism it says that if you have doubts, en el budismo se dice, si tienes dudas, but you sort of remain paralyzed without making a decision, pero y esta te paraliza para tomar una decisión, then that's very useless, that's useless doubt. Entonces esta es una duda inútil. You know, but whereas if you have a doubt like, you know, what's that all about? Mientras que si tu duda tiene que ver con qué es lo que está ocurriendo. You know, and then you make, then you investigate. Y luego te hace investigar. That's good doubt. Esta es una duda buena. Because you decided that you made an action on it. Porque en base a esta haces una acción. So that comes back to, well, in regards to being without fear. Y esto nos regresa a estar sin ningún miedo. It would actually refer that you should be quite conscious of your karma. Esto se refiere más exactamente a que debes de estar consciente de tu karma. Okay. Now, in regards to karma, what I'm referring to, the way you're creating activity. Y en relación al karma me refiero a la manera en la que estás creando actividades. So if that's clear, si esto es claro, you have power. Tienes poder. You know, like for example, in the it's said that there's the six disadvantages if you're not aware of impermanence. Se mencionan las seis desventajas de no estar consciente de la impermanencia. You know, maybe you die with regret. Quizá mueras con arrepentimiento. Even though you remember to be a little more virtuous or spiritual, you don't do it. O quizá aunque recuerdes que ser virtuoso o espiritual y no lo hayas hecho. You know, and then other things. Y otras cosas. But then there's the six advantages if you do incorporate impermanence. Pero también hay seis ventajas si tú incorporas la impermanencia. And what, okay, life has clarity. Una es que la vida adquiere claridad. And all your actions have power. Y todas tus acciones tienen poder. Now, by power I mean you're fully engaged. Y con poder me refiero a que estás totalmente involucrado, comprometido. So let's just say, you know, you're going to go on a trip. Digamos que vas a ir a un viaje. So, for example, I think Terry is going to go to Brazil in another week or so. Pienso que Terry va a ir a Brasil en una semana más o menos. Okay. So, what's she going to do in the week prior to her trip? ¿Qué es lo que ella va a hacer a la semana previa antes a su viaje? She'll organize things. Organiza cosas. You know, I mean, she's got her beautiful little doggy Deva. Tiene una hermosa perrita llamada Deva. So she'll make some arrangements for the dog. Hará algunos arreglos para sus perritas. She'll tidy up her house. Organizará su casa. You know, put things in order. Colocará las cosas en orden. Okay, and then when she goes on her trip, y entonces ya cuando ella vaya a su viaje, she feels perfectly good. She feels comfortable. Yes, everything's under control. Se siente perfectamente bien porque todo está bajo control. Okay, so that's it. Now, the thing is, we don't know when death's going to arrive. Pero la cuestión es que no sabemos cuándo es que la muerte llega. So all we can do is have very good activity. Todo lo que podemos hacer es muy buenas actividades. Okay, so first is clarity of the intention of my life, the meaning of my life. Primero, claridad de la intención, del significado de mi vida. Okay, now if that's in place, si esto está en su lugar, now that's a big vision about your life. Esta es una visión muy amplia en relación a tu vida. But then all your activities fall in that category. Pero todas tus actividades caen en esa categoría. You know, I mean, for many of us, you know, we basically just live day by day. La mayoría de nosotros básicamente vivimos el día a día. You know, we're trying to be happy. Tratando de ser felices. Avoiding suffering. Evitando sufrimiento. You know, and that's sort of the theme of our, the meaning of our life is just, you know, be as happy as you can moment to moment. Y esto básicamente es el significado de nuestra vida, ser feliz momento a momento. But when you have a deeper meaning to your life, pero cuando el significado de tu vida es más profundo, you know, it's not just, oh, how can I be happy in this moment? No se trata solamente de, oh, ¿cómo puedo ser feliz en este momento? But you have context. Tienes un contexto. And it's sort of, you know, whether it's for a week, a month, or a year, or all of my life, I have context. Y ya sea se trate de una semana, un mes, todo el año, o toda la vida, todo está dentro de este contexto. And so you have clarity. Entonces tienes claridad. This is the meaning of my life. Este es el significado de mi vida. Okay, so that gives you some power.
Esto te da poder. Okay, so that comes back to then motivation. Y esto nos regresa a la motivación. Okay, because if the motivation is clear, porque si tienes clara la motivación, then the karma is going to be powerful. Entonces el karma será poderoso. And then the effect on you will be powerful. Y el efecto en ti será también poderoso. Now, honestly, most of us, myself included, honestamente, la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, you know, our motivation isn't that vivid. Nuestra motivación no tiene, no está tan vívida así. You know, and so therefore the karma we accumulate isn't very vivid or very powerful. Por ello el karma que acumulamos no es muy poderoso. And finally the effect on our life isn't very powerful. Y el efecto que tiene en nuestra vida tampoco es tan poderoso. So it's good to sort of take a step back, or, you know, like we did last class, meditate. Es bueno tomar un paso hacia atrás como lo hicimos la clase pasada cuando meditamos. Okay, that we get more in touch with ourselves. En la cual entramos más en contacto con nosotros. We decide what's important. Decidimos qué es realmente importante. What's not important. Y qué es no importante. And then we can make decisions. Y ahí es donde podemos tomar decisiones. We have clarity. Tenemos claridad. Okay, so you know, if we think of the, you know, for example, that impermanence is definite. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en que la impermanencia es definitiva. Okay, and then what helps at the time of death? ¿Y qué es lo que nos ayuda al momento de la muerte? Well, your possessions don't help you because you're dying. Entonces, pues tus posesiones no te ayudan, pues estás muriendo. Okay, and then your relationships don't help you because you have to leave those people. Tus relaciones tampoco te ayudan, puesto que tienes que dejar a estas personas. And then your body doesn't help you because it's going to die. Y tu cuerpo tampoco te ayuda, pues está muriendo. So what does help? ¿Qué es lo que ayuda? Well, it's actually your relationship. De hecho, es tu relación. You know, what relationship did you have with your possessions? ¿Cuál es la relación que tuviste con tus posesiones? And what relationship did you have with your relationships? ¿Qué relaciones tuviste en tus relaciones personales? And that's where if you have clarity on that, y si ahí tienes claridad, then you're much more careful about how you motivate. Entonces eres mucho más cuidadoso de la manera en la que te estás motivando. You know, so that, for example, in possessions, it's not like how much I own, because you're going to lose it all. Las posesiones no tienen que ver con qué tanto poseo, porque al final de cuentas lo vas a perder. And then people will do things to your dear possessions that you didn't even want to know about. Y las que personas van a hacer cosas con tus relaciones tan amadas que tú ni siquiera querías saber qué. Okay, and so therefore, we practice generosity and sharing. Por ello, practicamos generosidad, compartimos. Then we feel good. Y nos sentimos bien. Now, you remember that in Rinchen Sambo, we have the 200 peso challenge. Recuerda que en el centro Rinchen Sambo tenemos el reto de 200 pesos. Okay, now you remember you take your 200 peso, you make it into four 50 peso notes. Recuerda que tomas tus 200 pesos y los tienes en cuatro billetes de 50. Okay, and then you, for four times, between now and Christmas time, you give 50 peso to somebody in an act of generosity. Y en por cuatro ocasiones, de aquí hasta Navidad, vas a dar a alguien un billete de 50 pesos como un acto de generosidad. Now, in Torreón, we're so lucky. Y en Torreón tenemos mucha fortuna. Because the opportunity for generosity comes up to your window of your car. Porque la oportunidad para practicar tu generosidad llega hasta la ventana de tu coche. You know, when you're at the stoplight. Cuando estás en una semáforo en rojo. Okay, so actually, I've been lucky. Yo he sido afortunado. So yesterday, a person from, where was it, Haiti? No. Haiti? No. Haiti? Honduras. Oh, one person from Honduras with a baby came up to the window. Ayer, una persona que venía de Honduras llegó a la ventanilla. Okay, and so, my 50 peso opportunity. And you should have seen the smile on his face. Y pensé, es mi oportunidad de los 50 pesos. Y debiste haber visto la sonrisa en su cara. Okay, and then there's another fellow. Actually, I managed to do two people yesterday, so I'm 100 peso into my meeting my challenge. Ayer me encontré con otra persona también, entonces ya llevo mis primeros 100 pesos de este desafío. And that was another person who didn't have any legs that was begging at the stoplight on Independencia. Y esta persona era una persona sin piernas que estaba pidiendo limosna allí en el Boulevard Independencia. No, I mean, in Mexico, a gift to a beggar of 50 pesos is wonderful, and it's Christmas time.
En México, darle un regalo de 50 pesos a un vagabundo es maravilloso y es tiempo de Navidad. Now maybe in, you know, in America, you know, $5 or $10 would be sort of like, oh, thank you. Quizá en América 5 o $10 será algo. Wow, qué agradecer. Anyway, but the point is that having an attitude of generosity with the things that you own Pero la cuestión es que tener esta actitud de generosidad con las cosas que posees gives you a nice feeling inside. Te da un sentimiento muy agradable en tu interior. Okay, so that's so having clarity about my relationship to my possessions. Entonces, esto es tener claridad de mi relación con mis posesiones. Okay, then in relationships. Ahora con las relaciones personales. Now, that one, so you have to be careful. Ahí tienes que tener cuidado. Because it's the little thoughts we have Porque hay un pequeño pensamiento que tenemos that slowly turn into an attitude or a feeling. Que poco a poco se va transformando en una actitud y en sentimiento. Okay, and so therefore, in relationship, I mean, it's again, those people are going to disappear from us. Nuevamente, en las relaciones personales hay que recordar, estas personas van a desaparecer para nosotros. When we die. Cuando muramos. But all that goes with us is the karma we accumulated, the way we related. Pero lo que único que va con nosotros es la manera, el karma que acumulamos, la manera en la que nos relacionamos. Okay, and so therefore, be careful. Por ello, sea cuidadoso. You know, in the sense of the, like, have a nice heart, be a good person, a warm, supportive person. Ten un buen corazón, ten un corazón cálido, una persona que siempre apoya. You know, so I actually saw it at a birthday party. Yo vi una fiesta de cumpleaños. There was a one person that was a comedian. Una persona era un comediante. I think it was a mime, it's called a mime. You know, un mimo. Mimo. Anyway, and so he identified everybody in the birthday party. Caracterizó, identificó a cada uno en la fiesta de cumpleaños. You know, and what was their sort of character? ¿Cuál era su característica? You know, and then for one of the people, he went like this. Went, tuk, 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 tuk. Y para una persona siempre le decía así, tac, 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 tac. You know, and I didn't understand what that meant. Y no, yo no entendía qué significaba eso. But he identified that person was critical. That's what I was told. Pero identificó que esta persona era crítico. Este es lo que me dijeron. So the thing is that, you know, all of it, we're all critical to some extent, aren't we? Todos somos críticos hasta cierto punto, ¿no? You know, but the thing, and so how do we develop a critical attitude? Pero ¿cómo desarrollamos una actitud crítica? Well, we let little thoughts come in about judging people. Es que surgen pequeños pensamientos acerca de criticar, de emitir juicios sobre la gente. You know, and then slowly we get a critical attitude. Y poco a poco se va haciendo una actitud crítica. You know, and so the thing is that, well, then, you know, I mean, if someone's always critical, they're not much fun to be with. Y si alguien siempre es crítico, no es alguien divertido con quien estar. You know, and remember in the class on bodhicitta, that is on Wednesday. En la clase de la bodhicitta, que es el miércoles. Okay, the thing is that we... People that are egocentric are not that enjoyable. Es que vemos que la gente que es egocéntrica no es gente que sea agradable estar con ellos. You know, I mean, they're critical or judgmental or competitive or something like that. Son críticos, emiten juicios, son competitivos o algo así. Okay, and so that in the bodhicitta class it says see the disadvantages of being egocentric. Y en la clase de bodhicitta vemos las desventajas de ser egocéntrico. Okay, but on the other side, pero desde en el otro lado, you know, then being warm, appreciating others, pero el ser cálido, apreciando a los demás, you know, that then creates a nice warmth between people. Esto crea calidez entre la gente. And that's all, that is all, you know, you accomplish that by the little actions we do every day. Y lo consigues esto a través de las pequeñas acciones cotidianas de cada día. And so, in relationship, ahora en las relaciones personales, those relationships will finish. Esas relaciones van a terminar. And certainly they finish when we die. Con certeza terminan cuando morimos. But the thing, we're left with the way we related to those people. Pero la cuestión es que nos quedamos con las cosas, con la manera en cómo nos hemos relacionado con estas personas. So how do we want to feel? ¿Cómo nos queremos sentir? Do we want to feel love? Queremos sentir amor. You know, yes, it's sad I'm leaving, but I love you. Claro, es triste que me esté yendo, pero te amo. Okay, and so that, I mean, that's a very nice feeling to have. I mean, you know, it's nice to have during your life, and then at the end of your life, to know that you love people.
Es bueno sentir este amor durante tu vida y al final de tu vida sentir todavía amor por esas personas. Okay, anyway, so in relationships, knowing what's important. Entonces, en las relaciones personales, conocer qué es importante. And that gives you clarity. Esto te da claridad. Okay, and then finally with your body. Finalmente con tu cuerpo. You know, it will be the cause of our death. Se convertirá en la causa de nuestra muerte. Okay, and so therefore, use your body in skillful ways, good ways. Entonces, utiliza tu cuerpo en una forma buena, en una forma habilidosa. Okay, anyway, so all of that, though, comes back to what is the meaning of your life. Todo eso nos regresa a cuál es el propósito, cuál es el significado de tu vida. And if your life has a clarity, y si tu vida tiene claridad, you have a theme for your life, tienes un tema para tu vida, then you don't have fear. Entonces no sientes miedo. Okay, I mean, of course, I'm talking about having a good theme for your life. Obviamente estoy hablando de tener un buen tema en tu vida. No, you have clarity about your actions. Tienes claridad en relación a tus acciones. So therefore, it's really worthwhile to think about what is the meaning of my life. Por ello es muy valioso pensar cuál es el tema, el propósito de mi vida. You know, just for my personal is it my objective is just my personal happiness and entertainment? Es mi objetivo solamente mi felicidad personal y mi propio entretenimiento. You know, I mean, that most of us fall in that category. La mayoría de nosotros caemos en esta categoría. But the thing, we should try to, have some appreciation for the things that support us. Pero debemos de sentir cierta apreciación por las cosas que nos apoyan. You know, and then when you appreciate somebody, entonces cuando aprecias a alguien, then you do nice things for them. Entonces haces cosas agradables por ellos. And how do you feel? ¿Y cómo te sientes? You feel good. Te sientes bien. You know, why that? Because you have clarity. ¿Y por qué esto? Es debido a que tienes claridad. Okay, and then, you don't have doubts. ¿No tienes dudas? Now remember, the theme of the class today is to live well without fear or doubts. Recuerda, el tema de la clase de hoy es vive bien sin miedo o sin dudas. Okay, so first off, how do you deal with doubts? Primero, ¿cómo lidias con las dudas? Well, either you're paralyzed. Uno puede paralizarte. Like, what should I do? I don't know. ¿Qué debo hacer? No lo sé. Or you say, oh, I have a doubt about what's the meaning of my life. I'm going to investigate. Oh, dices, tengo una duda sobre el propósito de mi vida, el significado. Voy a investigar. Okay, and then you remove the doubts. Y entonces remueve la duda. Now, something interesting. Algo interesante. I can say that at one point, some years ago, puedo decir que hace años, en cierto punto, I started to think, am I doing anything good? Dije, ¿estoy haciendo algo bueno? I was doubting myself. Estaba dudando de mí. And I said, I actually lived in this sort of feeling of doubt for a little while. Y por un tiempo estuve viviendo o morando en este sentimiento de duda. And then I thought, what am I doing day by day? Y entonces pensé, bueno, ¿y día a día qué es lo que estoy haciendo? Okay, well, in the morning I wake up and I meditate. En la mañana me despierto y medito. And during the day I try to be a good person, a nice person. Y durante el día trato de ser una buena persona, una persona agradable. And then, I'm always, dedicated towards the Dharma, working for the Dharma, for the meditation center, teaching. Y siempre trabajo para el Dharma, para las enseñanzas del Dharma, para el centro de meditación, enseñanzas. And then also I do my consulting with the astrology, which is to try to be helpful for people. Y también hago mi asistencia con la astrología en la cual trato de ser de ayuda. And then I thought, actually, I'm doing okay. Y me di cuenta, de hecho, lo estoy haciendo bien. So I solved my doubt. Entonces solucioné mi duda. Now, part of that, though, parte de esto, was I lost clarity in my motivation. Es que perdí claridad de mi motivación. Yes, I was doing those things, but I wasn't really actually motivating that clearly. Claro, estaba haciendo estas cosas, pero de hecho no tenía clara mi motivación en relación a esto. Yes, I woke up in the morning and did my prayers. Claro que me despertaba por las mañanas, hacía mis plegarias. My meditation. Mi meditación. But I wasn't really, saying, I mean, this is for the, may I offer this for the benefit of others. Pero realmente no estaba en este canal de que al hacer esto pueda ser de beneficio para otros.
You know, and then during the day, you know, yes, I was being a nice person, but I didn't really have that clearly motivated. Durante el día sí era una buena persona, pero mi claridad no era muy buena. You know, and then with the work I did, my consulting. Y con el trabajo que hacía, mi asistencia. You know, yes, I want to be helpful. Claro, yo quería hacerte ayuda. But it wasn't really clear. Pero no lo tenía muy claro. So all of those years of that activity were weak. Entonces todos estos años de esa actividad fueron débiles. Okay, so then I said, no, okay, when I wake up, may I be a benefit? Y dije, no, cuando me despierte, mi intención, pueda yo ser de beneficio. No, you know, I mean, and then during the day you try to do that, and when you do a consulting or something, you try to do that. Y durante el día tratas de hacer esto, y cuando estás asesorando a las personas, tratas de hacer esto. Okay, then you have power in your life. Entonces tienes poder en tu vida. You know, and your life has really clarity in its meaning, in its, yeah, in its meaning. Tu vida tiene claridad, significado. Okay, so the issue of being able to live, you know, valiantly, or courageously. El hecho de ser capaz de vivir valientemente. Or without fear. O sin miedo. Is the clarity of the meaning of your life. Es la claridad acerca del significado de tu vida. And how do you implement that? ¿Y cómo implementas eso? Motivation. Es a través de la motivación. Now, how do you do that? ¿Y cómo lo haces? Well, let's come back to the Wednesday class. Regresemos a la clase del miércoles. I only exist. Solo existo. For my interdependence. Por mi interdependencia. Now, it's not I exist for, but I exist because of my interdependence. No es que existo por mi interdependencia, existo debido o por porque soy interdependiente. Okay, so again, I mean, thank you to my mother and father. Nuevamente, gracias a mis padres. You know, thank you to the education I received. Gracias a la educación que recibí. Thank you to the work I had. Gracias al trabajo que tengo. Thank you to the clients. Gracias a los clientes. Thank you for the people that live with me. Gracias a las personas que viven conmigo. You know, and I mean, thank you for the pets in my life. Gracias a las mascotas en mi vida. You know, so when you start to really feel that. Cuando realmente empiezas a sentir esto. You know, because you don't exist outside of that. Porque no tienes una existencia fuera de esto. You know, you don't exist that, like you didn't learn Spanish without the help of others. No existes como que aprendiste español sin la ayuda de otros. Yo también. Yo tampoco. Or tampoco. You know, okay. And then, I mean, and then just all the facets of, you know, food. Todas las facetas de los alimentos. You know, I mean, it's all because we are interdependent with those. Todo es porque somos interdependiente con ellos. You know, and so when you start to really see that. Y cuando realmente empiezas a ver esto. Then in your heart arises appreciation. En tu corazón surge esta apreciación. You know, I mean, it's not a difficult thing. No es una cosa difícil. Especially, I mean, if you really think, wow, that person is nice to me. Especialmente si piensas, wow, esta persona es agradable conmigo. Now, of course, we do have people that are difficult. Claro que tenemos gente difícil. And, you know, I mean, if you are a spiritual practitioner. Y si eres un practicante espiritual. Then you can say thank you because this person gives me the opportunity to be patient. Puedes decir gracias porque esta persona me brinda la oportunidad de ser paciente. But that, again, that requires quite a good practice. Pero nuevamente esto requiere de una buena práctica. So the main thing to come back is like I exist because of the support of others. Nuevamente la primera cosa que surge a la que nos regresamos es yo existo gracias al apoyo de los otros. You know, which is that I am interdependent. Y que no es otra cosa, sino que soy interdependiente. You know, for example, let's say take your house. Por ejemplo, toma tu casa. No, thank you to the people that helped build it. Gracias a las personas que ayudaron en la construcción. You know, then a little thought might come in, but it was my money. Y quizá un pensamiento surja, pero era mi dinero. You know, but then you can say, well, thank you to the job I had. Y entonces puedes decir, este es gracias al dinero que, al trabajo que tengo. You know, because then I had the money to be able to build the house. Gracias a este tengo el dinero para construir una casa. So it's very hard to find something that doesn't qualify with the idea of being interdependent. Es muy difícil encontrar algo que califique o que no esté calificado dentro de la idea de la interdependencia. Okay, and so when that starts to become a fully engaged perception.
Cuando esto se convierte en una percepción totalmente comprometida, Okay, then you have a different feeling about life. entonces el sentimiento en relación a tu vida es totalmente diferente. And so that's where then the meaning of your life starts to have greater clarity. Ahí es donde el significado de tu vida empieza a adquirir gran claridad. Okay, now if we, as many of the classes overlap, many of Muchas de the las clases, están en, relacionadas. Okay, so remember back in that we did the mindfulness meditation from Buddhism and from psychology. Recuerda que hace tiempo hicimos esta meditación de la atención plena consciente, tanto budista como visto desde la psicología. Okay, now in one of the things in psychology Una de las cosas de la psicología was the analysis of happiness. fue el análisis de la felicidad. Okay, and so then it came down that you could categorize happiness by how long it made you happy. Y esto nos llevó al entendimiento de que podemos categorizar la felicidad en relación al tiempo que nos hace felices. Okay, so for example, I mean, going to a restaurant or going shopping makes you happy, but it's short term. Por ejemplo, ir a restaurantes de compras te hace feliz, pero la duración es corta. Okay, then family gives you greater durability, Y greater luego, happiness. la familia te da una felicidad más duradera. But of course, family sometimes is difficult. Pero claro que en algunas ocasiones la familia es difícil. So then the third level of more durable happiness fulfillment Entonces el tercer nivel de una felicidad más duradera, más plena, is having a hobby. es tener un hobby. Okay, and then finally, this is from psychology, it was altruism. Y finalmente, y esto viene de la psicología, es el altruismo. Meaning is you're doing something for more than yourself. Y esto es que estás haciendo algo por no solo por ti mismo, sino por alguien más. And that'll give you the greatest fulfillment in your life. Y esto te va a dar la mayor plenitud en tu vida. Now, this is from psychology, not from Buddhism. Y esto viene de la psicología, no del budismo. But we can come back to Buddhism with bodhicitta. Y pero si regresamos al budismo con la bodhicitta, Okay, and now we're on every Wednesday night. Now we're doing the what's called praise of bodhicitta. y ahora cada miércoles estamos en este tema de alabanzas a la bodhicitta And how to develop it. y cómo desarrollarla. Okay, and in that, it's not like it's a forced thing. Y ahí no es como una cosa forzada. It's not like a demand on you. No se trata de una demanda en ti. It's more like waking up to reality. Tiene que ver más con despertar a la realidad. And the last class we had, Y la última clase que it tuvimos was all about I only exist because of my interdependence. tuvo que ver con esto. Solo existo porque soy interdependiente. So, thank you to my mother and father. Gracias a mi papá, gracias a mi mamá. Thank you to Mother Earth and all the food and the water and the things it gives me. Gracias a la madre tierra, los alimentos, el agua, todo lo que me da. I mean, this is reality. Esto es realidad. It's not a false thing, it's not a religious dogma. No se trata de una cosa falsa, de un dogma religioso. Okay, so the thing, and then I mean, thank you for the people in my life. Y luego, gracias a las personas que comparten mi vida. Because of that, then I have feelings of love and joy. Porque es por ellos que tengo los sentimientos de alegría, de amor. I mean, isn't it nice when, for example, if you have a pet? No es bonito, por ejemplo, que si tienes una mascota, You open the door, abres la puerta and your dog is there with its tail wagging, saying, "I'm so happy to see y ahí está tu perrito moviendo la cola, moviéndose, diciendo, soy feliz de verte. Human beings don't do that to each other, Los seres humanos no se hacen eso, but your pet does. pero tu mascota, tu perrito sí, Because it loves you. porque te ama. No, actually, it's mostly because you give it food, but the thing is, it still loves you. Claro que a lo mejor tiene mucho que ver con que eres el proveedor de los alimentos, pero aún así te ama. Anyway, so we're talking about the theme of our life, Bueno, estamos hablando del tema de nuestra vida or the meaning of our life, o del significado de nuestra vida and not having doubts. y de no tener dudas. So how do you remove doubts? ¿Cómo remueves las dudas? Well, you investigate. Pues investigas. And when you have clarity that, oh, this is clearly the truth or the reality, Y cuando tienes claridad, cuando dices, wow, ciertamente esta es la verdad, la realidad, you don't have doubts. no tienes dudas, Now you also won't have fear.
Y tampoco tendrás miedo. You know, because you're fully engaged. You say, no, this is clarity. Porque estás totalmente comprometido, inmerso, dices, esto es muy claro. Okay, and then so then we've come up with an, you know, thinking about what's the theme of my life and what makes me happy. Y luego regresamos a esto de pensar cuál es el propósito, significado de mi vida, qué es lo que me hace feliz. Now, obviously, we're not some great saint. We're not Mother Teresa or some Buddha. Obviamente, no somos grandes santos, ni la Madre Teresa ni el Buda. You know, so therefore, it's important to be in touch with yourself. Por ello es importante estar en contacto contigo. You know, if you try to be too nice a person, you'll most likely just end up being angry. Porque si tratas de ser una persona súper más agradable de lo que eres, vas a terminar estando molesto. You know, because you end up feeling people are taking advantage of you. Porque vas a terminar con un sentimiento de que piensas que las personas están tomando ventaja de ti. Okay, but that's because you're weak. Y esto es debido a que eres débil. So how do you deal with that? ¿Y cómo lidias con esto? Well, the previous class. Con la clase anterior. You know, meditate. Medita. Get in touch with yourself. Entra en contacto contigo. You know who you are. Conoce quién eres. Be able to be at peace with yourself. Sé capaz de estar en paz contigo. You know, you're not living your life according to other people's expectations. No estás viviendo tu vida de acuerdo a las expectativas de otras personas. You're living your life because you're in touch with yourself. Estás viviendo tu vida porque estás en contacto contigo. You know what's important. Sabes qué es importante. And you have that confidence of that because you're in touch with yourself. Tienes la confianza en ello porque esta surge de estar en contacto contigo. Again, another reason to come get to finish doubt or fear. Otra razón para terminar con las dudas o el miedo. It is meditation. Es la meditación. You know who you are. Sabes quién eres. You know where you're coming from. What's your motivation? De dónde vienes. ¿Cuál es tu motivación? Okay, so meditation is very, very beneficial to be more grounded. La meditación es muy beneficiosa para estar más aterrizado. Okay, then you won't suffer from thinking people are taking advantage of you. Y entonces ahí ya no sufres de pensar que la gente está tomando ventaja de ti. No, because you're just always available. Porque siempre estás disponible. No, I mean, you do have the opportunity to say I'm not available. Tienes la oportunidad de decir no estoy disponible. And you don't have to do it from an egocentric reason. Y no lo haces por ninguna razón egocéntrica. No, you can do it just because it's a situation and you do it politely. Lo haces porque se trata de una situación, lo haces educadamente. Okay. Anyway, so meditation, okay. So we were talking about being altruistic or being a nice person. Estamos hablando de ser altruistas o de ser personas agradables. Okay. Now you need to do it within your personal ability. Pues necesitas hacerlo desde tu habilidad personal. But you want to be careful. Pero quieres ser cuidadoso. Because the karma you accumulate day by day, week by week. Porque es el karma el que acumulas día a día, con semana con semana. Okay, so we're trying to be a good person. Estamos tratando de ser una buena persona. You know, but we do it within our own capacity. Lo hacemos en nuestra propia capacidad. Okay, and if it's something beyond our capacity. Y si hay algo que rebasa nuestra capacidad. You know, we were polite to say, I'm sorry, I can't do that. Educadamente decimos, lo siento, no puedo hacer esto. But we still have that greater context. Pero aún así conservamos este contexto amplio. You know, why? ¿Por qué? Because we've realized a more real vision of life. Porque nos damos cuenta de una visión más amplia de la vida. Okay, which is that we are existing because of interdependence. Que no es otra, sino que nos damos cuenta que estamos existiendo porque somos interdependientes. You know, so then we have appreciation. Y entonces tenemos apreciación. And when you have a good appreciation, y cuando tu apreciación es buena, you like to repay that. Quieres corresponder a ella. You know, do something nice for somebody. Hacer algo agradable por alguien. You know, when let's say when you go to a restaurant, digamos que vas a un restaurante, and the server is doing a very good job, y el mesero está haciendo un muy buen servicio, you're happy to give a tip. Estás feliz de darle una propina. Yeah, because that person worked hard for you. Porque esta persona trabajó fuerte por ti. You know, that's appreciation. Esto es apreciación. Okay, and certainly, I mean, sometimes with family members. Y ciertamente en algunas ocasiones con los miembros de la familia. We sort of forget that. Olvidamos esto. You know, although they're nice, we just forget it because they're always there.
Aunque son agradables, lo olvidamos porque siempre están ahí. But then that's because we've been losing clarity. Y esto es debido a que hemos perdido claridad. We're sort of familiar in an unconscious way. Nos hemos familiarizado de una forma inconsciente. So we have to wake up. Entonces tenemos que despertar. Say, wow, you know, I mean, thank you for the things in my life. Y decir gracias por todas las cosas en mi vida. Thank you for the people that are part of my life. Gracias por las personas que forman parte de mi vida. Okay. You know, again then, so it comes back to theme of your life, the meaning of your life. Y regresa nuevamente al significado de tu vida, al tema de tu vida. Now, you know, within that then you can, of course, you know, go to school, improve yourself. Y con esto puedes ir a la escuela, mejorar. You know, I mean, you know, take classes in something. Tomar clases o demás. You know, whatever, it things, all of that can be for the greater good. O cualquier otra cosa, todo esto está dentro de este contexto de un mayor bienestar. You know, for example, let's say you take cooking lessons. Digamos que tomas clases de cocina. You can say, oh, I want to be a better cook. Y puedes decir, quiero ser un mejor cocinero. No, but you could say, oh, I'd love to be a better cook to offer nicer meals to my people in my life. O bien puedes decir, quiero ser un mejor cocinero para ofrecer mejores alimentos a la gente en mi vida. So therefore, going to cooking school, entonces el hecho de ir a la escuela de cocina, has a very nice feeling. Adquiere un muy bonito sentimiento. Because you appreciated others in your life and what you'd like to offer them. Porque aprecias a los que están en tu vida y quieres ofrecerles algo. You know, that's a very nice feeling compared to just, I want to be a good cook. Este es un sentimiento muy bonito comparado con solo quiero ser un buen cocinero. You know, and I mean, if you were a good cook and then you made some meals for somebody. Y si eres un buen cocinero y haces buenas comidas para alguien. And then somebody says, oh, that was so good. Y alguien dice, wow, esto es delicioso. Just inflates your ego. It's egocentric. Esto te infla el ego y te hace egocéntrico. You know, whereas if you did like, oh, I took cooking classes so I can make really nice meals for my friends, my people in my life. Mientras que si tú tomaste clases de cocina para preparar alimentos más sabrosos a tus amigos, a la gente en tu vida. You know, when people compliment you. Entonces cuando la gente te dé un halago. You know, it warms your heart. Hace cálido tu corazón. Because they're happy. Por su felicidad. You know, and because you did something to help make them happy. Y porque hiciste algo para ayudarlos a sentirse felices. Then your life feels really good. Y entonces tu vida se siente muy bien. You know, and at the end of your life, you're going to feel comfortable, okay. Y al final de tu vida te vas a sentir cómodo, te vas a sentir bien. Okay, so that we're talking about how to live fearless, or how to live your life valiantly, or courageously. Entonces estamos hablando de cómo vivir tu vida con valentía, sin miedo. Okay, so how you do that is having a clarity of your theme of your life, the meaning of your life. ¿Cómo haces esto? Es teniendo claridad del tema, del significado de tu vida. And not having any doubts about that. Sin ninguna duda sobre esto. Now, within that, y en dentro de esto, do it in relationship to your capacity. Hazlo siempre en relación a tu capacidad. Now, to help you be more confident, para ayudarte a sentir más confianza, meditate. Medita. Get in touch with yourself. Está en contacto contigo. You know, discover what is really meaningful for you. Descubre qué tiene realmente significado para ti. You know, and then that can be in harmony with reality. Y esto puede estar en armonía con la realidad. That we are interdependent. La realidad es que somos interdependientes. You know, thank you to the air I breathe that gives me life. Gracias al aire que respiro que me da vida. Thank you for the people in my life that gives me company. Gracias a las personas que comparten mi vida, me dan compañía. You know, thank you to the Mother Earth for all of the food and water. Gracias a la Madre Tierra por todos los alimentos, el agua. Okay, and so you start to feel, wow, you know, thank you so much. You know, I have that, I'm meditating and I have this really clear feeling. Y empiezas a sentir mucha gratitud, gracias. Estoy meditando y termino con este sentimiento cálido. Okay, and then you step out from your meditation. Y entonces sales de tu meditación. Okay, and then you have more meaning. Y tienes más significado. Now, what happens, what goes wrong? ¿Y qué puede suceder? ¿Qué va mal? Something external, algo externo, has more power than your internal motivation. Tiene más poder que tu motivación interior. Okay, now actually, the external object only gets power. De hecho, la cosa externa solo adquiere poder.
by the type of attitude you have. Debido al tipo de actitud que tú tienes. So that means if you have a lot of delusions, o sea, si tienes muchos engaños, then chances are external phenomena are going to be very powerful. Esta oportunidad de que el fenómeno exterior tenga mucho poder. You know, because they control you to some extent. Porque de cierta manera te controlan. Because of your delusions. Debido a tus engaños. That's again where, like, if you meditate, nuevamente, si meditas, you know, you pull back, vas a tu interior, you know, you have more clarity about who you are, tienes más claridad en relación a quién eres, you have confidence because you're more in touch with yourself, tienes confianza porque estás más en contacto contigo. So when you step out, entonces cuando sales de tu meditación, you know, then you know, yes, there are difficult people in situations. Claro que va a haber gente difícil y situaciones difíciles. But your delusions don't have power. Pero tus engaños ya no tienen poder. Your clarity of your motivation has power. Tu claridad, tu motivación tienen poder. You know, Shantideva said it so well. Y Shantideva lo dijo muy claro. He says, muy bien. How incredible. Qué increíble. You know, the delusions. Los engaños. They don't have arms and legs. Ellos no tienen brazos, no tienen piernas. They don't have, you know, any capacity. No tienen ninguna capacidad. Other than the fact that they completely control me. Sobre el hecho de que me controlan totalmente. Because of my weakness, my lack of clarity. Debido a mi debilidad, a mi falta de claridad. When I have clarity. Cuando tengo claridad. You know, then it's like when a lion comes in amongst some, you know, dogs and hyenas or something. Cuando tengo claridad es semejante a cuando un león llega y asusta a los perros, a las hienas o a alguien. You know, they all run away. Todos ellos corren. So, when you have the power of your conviction, entonces cuando tienes el poder de tu convicción, then all your delusions run away. Entonces todos tus engaños huyen. And they don't really have arms and legs, so you don't need to worry. They're not anything real. Y de hecho ni siquiera tienen brazos ni piernas. No tienes que preocuparte, no se trata de algo real. Okay, anyway, so in conclusion. En conclusión. Okay, so the thing is, I'd like to live my life with courage. Me gustaría vivir mi vida con valentía. How do I do that? ¿Cómo lo hago? Okay, well, I clarify what's the meaning of my life. Pues tengo claridad acerca del significado de mi vida. And just compare it to reality, and then maybe you can have a greater confidence. Y comparándola con la realidad, quizá adquieras más y más confianza. You know, that I am interdependent. El que soy interdependiente. Okay. You know, and so then I appreciate the things that support me. Y entonces valoro, aprecio las cosas que me apoyan. So in ways that I'm capable of, may I respond. Y en las formas en que tengo capacidad que pueda responder. Okay, so then you have clarity, then you're courageous, you're valiant. Entonces tienes claridad, tienes valentía, valor. Okay. Anyway, so, and then the thing to be careful. Algo de lo cual tener cuidado. Is the clarity of your motivation is in all your actions. Es que la claridad de tu motivación esté en todas tus acciones. Because when you start to become too familiar, sometimes you lose that clarity. Porque cuando empiezas a familiarizarte demasiado, entonces empiezas a perder esa claridad. And how do you, so how does that happen? ¿Y cómo ocurre esto? Well, just in little actions day by day. En estas pequeñas acciones cotidianas. You know, that we let ourselves be a little critical. En las cuales nos permitimos ser un poco más críticos. Or judgmental. O emitir juicios. Or I don't know, just whatever. And so by letting that happen, then we slowly, you know, destroy the clarity of our motivation. O cualquier otra, y permitiendo que esto ocurra con familiaridad, vamos destruyendo la claridad de nuestra motivación. Okay, so try to be more clear about your motivation and all your actions. Just, you know, it's just a feeling. Trata de tener más claridad de tu motivación, de todas tus acciones. Se trata de un sentimiento. You know, I mean, you know, we often say in Buddhism, you know, for the benefit of all sentient beings. Con frecuencia decimos en el budismo, para beneficio de todos los seres sintientes. You know, sometimes that's too big. En algunas ocasiones esto es demasiado. You know, but, so just pull back, come back to yourself. Entonces regresa a ti. You know, and say, may I be a benefit? Pueda ser de beneficio. Or at least not cause harm. O al menos que no cause daño. And that's actually the primary principle of taking refuge. Y de hecho, esto es el principio de la toma del refugio.
Okay, anyway, so today then we're talking about how to live your life well. Hoy estamos hablando sobre el tema de cómo vivir tu vida bien. Okay, and that when the end of my life comes, I can feel good. Y cuando el final de mi vida llegue, me puedo sentir bien. Okay, now, just something came to mind. Algo vino a mi mente. You know, like for example, Christy. Por ejemplo, Christy. No, she has a young boy. She has her son. Ella tiene a su hijo, un joven. Okay, and so the thing is, at some point, you know, life will end. Y en cierto punto la vida termina. Okay, but what can Christy think about? ¿En qué puede Christy pensar? She can think, I did the very best I could for my son. Yo hice lo mejor que pude por mi hijo. Okay, so yes, it's sad that she'll be leaving. Claro que es triste que ella se vaya. But she's leaving a boy, a man by that point, who's got lots of capacity. Pero ella está dejando a un muchacho, en este caso ya un hombre, en ese tiempo, con muchas capacidades. You know, she can be proud of her son. Ella está orgullosa de su hijo. And then she's full of love. Y llena de amor. Now, it's interesting, like, if you think about it. Es interesante si piensas en esto. If she thinks in him, si ella piensa en él, she can feel pride and joy and love. Ella puede sentir orgullo, amor, alegría. But if she thinks about herself, pero cuando ella piensa en sí misma, she'll most likely feel sad that she's leaving. Ella quizá piense triste porque se está yendo. But you see, so what's the object of her mind? ¿Ves ahí cuál es el objeto que está en nuestra mente? Okay, so it's just that all I'm pointing out is that if we think about ourselves, we're egocentric, then yeah, it'll be very painful. Lo que estoy resaltando ahí es que si estamos pensando en nosotros que en forma egocéntrica, claro que va a ser doloroso. Now we're all a little egocentric, come on, I mean, really. Y todos somos egocéntricos, claro que sí. But the thing, if we want to sort of be very clear about our happiness. Pero el punto es que si queremos ser muy claros en relación a nuestra felicidad. It's actually thinking about others and then so what we've offered to them, what we've done for them. Es la clave está en pensar en nosotros y en pensar en qué es lo que les ofrecemos. No, not so much what I've done, but sort of what we offered, what we shared. No tanto qué he hecho, sino qué ofrezco, qué es lo que comparto. You know, and then like Christy Shields feels so proud of her son. Y entonces Christy se sentirá muy orgullosa de su hijo. You know, and full of love for him. Llena de amor por él. You know, because she did a good job. Porque ella hizo un buen trabajo. Because every day she motivated about taking good care of her son. Porque cada día se motivó para tomar un buen cuidado de su hijo. No, I mean, her life was, let's not get complicated. But anyway, the point is that our happiness of our life comes from our relationships. Y no nos compliquemos, pero el punto es que la felicidad en nuestra vida viene a través de nuestras relaciones. And so what we want, of course, is good relationships. Y lo que todos queremos, por supuesto, son buenas relaciones. And that's in our appropriate hand. Y esto está en nuestras propias manos. Okay. Anyway, so with that thought, that concludes the class of living with courage. Y con este pensamiento concluimos la clase vivir con valentía. Okay. Now, in one way, you know, although the class has got lots of Buddhism and Dharma in it. Y en cierta manera la clase tiene mucho de budismo y del Dharma. But the way it's presented is, you know, very much sort of a mix, which, you know, to some extent, I'm more happy when I just teach Dharma. Y en cierta manera va mezclada también una con otra, pero yo me siento más feliz cuando enseño Dharma. Okay, but the thing is, it is good to sort of delve into the, you know, the subtleties of how we are as human beings. Pero también es bueno ir a estas sutilezas de cómo somos como seres humanos. You know, and just little thoughts that come, you know, from, you know, just about how we implement the Dharma. Y surgen pequeños pensamientos de cómo implementamos el Dharma. Okay, anyway, so un gran abrazo, mi amigos. Y mira, yo hablo español, pero es mejor con un traductor porque más claridad. Ahora yo tengo mi clase de español cada semana dos veces. Casi, es supposed to be dos horas, pero es difícil. Por dolor de cabeza, solo una hora. Pero mi idea es, con esta clase yo hablo mejor. Pero pienso for siempre yo debí con un traductor for the enseñanzas for the Mass Claridad, pero poco a poco mejor. So, esa es mi capacidad, mi ofrenda para mis amigos.
Yo hablo español. Poquito. Ok, un gran abrazo, amigos. Un bien fin de semana. Bonito sábado. Y también muchas gracias, Raquel, por todo su trabajo. Ella es un super traductor. Tengo mucha apreciación por ella. Bye.